tú lo hagas. Vamos ahora con la jornada en ámbito nacional, clave europeas. ¿Cómo estaba hoy Ferreras? Ya. ¿Cómo estaba hoy Ferreras? Con la camisa blanca, ¿sí?, con un resacón del 15 y contándonos cómo venía. Resacón del 15. Cómo he ido, ¿eh? Sí, cómo he ido. Y contándonos, pues, que estamos a una semana ya de votar el domingo las elecciones europeas y dando paso a Teresa Rivera y a Yolanda Díaz. ¡Adelante! En la izquierda, PSOE y Podemos y Sumar, que se están disputando el título de quién es más zurdo. Fíjense porque en las últimas horas, la candidata socialista y Yolanda Díaz. Queremos ser zurdos y con la zurda y con todos los zurdos poner un muro de contención, un dique de contención a esta ultraderecha. Son zurdos, pero no quieren derogar la ley Mordaza. Son zurdos, pero no quieren que avancemos en derechos. Son zurdos, es que ahora quieren, Teresa Rivera, sobre todo, bajar los impuestos a las eléctricas. ¿Cómo sube la música el tío por debajo, eh? Se parece una película de... Hoy he leído a Pilar Cernuda. Suena hoy una facha hoy ya, sí, día, supongo. Sí, una facha de Pilar Cernuda, cuando yo era joven, Pilar Cernuda era pues una analista política que veías en la tele, escuchabas en la radio, leías en algún periódico. Una mujer pues que estabas de acuerdo con ella o no, pero con cierto sentido común. Y evidentemente una mujer que tenía muy claro cuáles son los principios básicos de la democracia y aquellos que un periodista no se puede pasar por el arco del triunfo. Y hoy la leía una frase textual, y es que la crispa pensar que Yolanda Díaz ha llegado a ser vicepresidenta del país. Y es que, ojo, es que, cuidado, no le falta mucha razón. Si lo analizas, que esta Tolili sea vicepresidenta de nuestro país es tremendamente depresivo, Preocupante. Es muy preocupante. Pues respira un poquitín, porque te traigo material de la Yoli. ¿Ah, sí? Está sembrada hoy en Al Rojo Vivo. Lo primero de todo, hacer oposición al gobierno al que perteneces. Decir que la economía no va como un cohete, ¿eh? Las expresiones creo que son muy inadecuadas. Lo he dicho el otro día en la sesión. ¿Va como un cohete o no va como un cohete? No es verdad, no va como un cohete. Cuando el salario mediano en España es de 1.545 euros al mes, no va como un cohete. Cuando tenemos un montón de personas que tienen dificultades para realizar la cesta de la compra, no va como un cohete. Lo dije el otro día. Fátima Báñez, cuando había 6.200.000 parados y paradas en España, dijo que la economía iba sobre ruedas. Pues yo creo que son frases que le persiguen a unos. O sea, que la vicepresidenta del gobierno dice que es mentira. Es mentira. Lo que dice el presidente de que la economía va como un cohete. Sí, eso es. Ah, es todo muy normal. Sí, sí. Se sienta en el Consejo de Ministros. Es muy normal. La vicepresidenta del gobierno dice que el presidente miente cuando dice que la economía va como un cohete. Ya, pero estamos en campaña. Yo creo que van a acabar a hostias Esto es todo muy lógico. Si a eso le sumas que no solo no aprueban los presupuestos, sino que ni los presentan, como saben que no se pueden aprobar. No se los van a aprobar ni los presentan. No sacan adelante ni una ley. Nada. Las dos importantes que han presentado le han pedido al PP que les ayuden a aprobarlas. Sí. El PP le ha dicho, tú eres tonto cómico. Es acojonante. No. Es que para que veáis que España está en manos de nadie. No. Y la vicepresidenta llama esta mañana en La Sexta mentiroso al presidente. Pero espera. Tú respira. ¿Y la hermana Feijóo qué? ¿Y? La hermana de Feijóo. ¿Qué quién es la hermana Feijóo? Una corrupta, yo creo. Pero tiene hermanas Feijóo. ¡Ahora me entero! Dice Yoli, lo de la mujer ya lo dejaron. Salió un día en El País, lo dijeron una vez María Jesús Montero, pero eso ya como que era... Era un bulo que se inventó El País. Pero la hermana Feijóo... Periódico de periodistas. Sí. Pero la hermana Feijóo, ¿qué? Ah, que tiene una hermana. Algo hay, ¿eh? Algo hay. Pero lo hace la acusación a la gallega. ¿Quién? Yolanda Díaz, a la gallega. Yo, siendo diputada de la oposición en Galicia, nunca hice oposición con la familia de Feijóo. Y podría haberlo hecho. Con su hermana. Con su familia directa. Y el crecimiento superlativo de los negocios. Y nunca lo he hecho. Pero que haga esta afirmación Feijóo, teniendo una hermana, en fin, y parentela, insisto, grado de consanguinidad directísimo, es que es una, de verdad, es una mentira más.
Pero que lo diga él, ¿no? En Galicia, es verdad, lo conocemos. Y a mí no me van a ver haciendo este tipo de política, pero sería conveniente que fuera prudente. A ver, gilipollas. Cuidado, ojo, cuidado. Quiero aclarar que... Perdona, Feijóo lleva en política 20 años. Y hoy, 20 años, sacando una foto de antes de casi estar en política, en una lancha con un contrabandista, hoy esta boba nos dice que hay una hermana. Hay una hermana, sí. Y hay una... ¿Y? Pero yo quiero aclarar que... ¿Has denunciado algo? ¿Ha denunciado a alguien algo? No, pero podía haberlo hecho. Podía ya te lo he dicho. ¿Pero qué? Pero espera, a ver si profundiza un poco. Quiero aclarar que los cortes no están manipulados, no es que hayamos cortado, no he hecho un Alcalá. Es que ella habla así, como con cortes. Sobre todo porque es tan fácil como cotejar lo que ha pasado. Y ahí es verdad que en todos los elementos de corrupción hay una serie de indicios. Y una serie de indicios, que yo no soy especialista en esto, pero en el ámbito penal hay muchos profesionales, profesores y profesoras que así lo refieren, es que uno de los indicativos es que tus familiares próximos acrecenten de manera destacada sus ingresos. Bueno, pues yo lo dejo ahí. La familia... Vicepresidenta del gobierno. ¿Esto? Tira la piedra. Pues si no ha dicho nada, no dice nada. Yo ahí lo dejo, ¿eh? Joder, pues el hermano de Sánchez. Ay, pero amaga, pero no da, pero... ¡Ay! Hace la paradilla, sí, ¿no? Es tremendo. Bueno, vamos a lo importante. Va a ganar las elecciones europeas el PSOE. Es probable. Bueno, es que me cuadra. ¿Cómo? No hay que dudar. Porque... No, que yo no dudo. Yo que el Madrid ganaba la final de Champions, bueno, no lo dudaba. Eso no hace falta. Que en el descanso, después del baño cósmico de la primera parte, tenía más claro que el Madrid ganaba la final de Champions, tampoco lo dudé. Yo ya estaba en Cibeles. Y que el PSOE puede ganar las elecciones europeas, no lo dudo, porque yo salgo todos los días a la calle. No, y porque además... Y leo todos los días cómo está la sociedad española. Y es evidente que en España cada día hay más gilipollas. Por lo tanto, yo no descarto cualquier cosa en las elecciones europeas. No, y porque yo me apoyo en estudios sociológicos de reconocido prestigio. En el CIS, que ha salido hoy puntual a la una y nos lo cuenta Beatriz Zamorano. Según Tezanos, ganaría el Partido Socialista. Es verdad que empeora su puntuación respecto al anterior CIS, pero ganaría 3 puntos sobre el Partido Popular. Le da una estimación de votos entre el 31,6% y el 33,2%. Segunda plaza para el Partido Popular, 28,3%, 30,5%. La tercera plaza se la quedan los de Abascal, Vox, entre 9,9% y 11%. Y la cuarta para Sumar, 5,4% y 7,1%. Esa es la estimación que le da Tezanos. Muy bien, Tezanos, Y la quinta debe ser Alvise Pérez. Oye, yo he visto porque todos los días me dice gente que va a votar Alvise Pérez. Me tiene la peña aburrido, yo flipo en colores. Yo he visto alguna estadística, algún estudio sociológico que dan al partido Alvise por delante de Podemos. Perdón, bueno, buenas tardes, Walter. Yo Hola, Ana Patricia. Estoy pensando en votar Alvise, ¿eh? ¿Tú también? Sí, porque ya estoy hartita de todos estos de siempre. Pero que si se tú te lo llevas igual que todo el IBEX 35 con Sánchez a carretillo. Un poquito ecléctica, entonces vamos a darle un poco de vidilla, un poco de salsilla aquí a la actualidad política europea. Y digo, bueno, pues voy a votar a este chico. Vale, vale. Bueno, hombre, vamos ahora con Alsina, que por lo que sea no le ha gustado la política esta de Yolanda Díaz, que venía a dar cariño, amor a la gente, y el gesto aquel, lo que dijo de a la mierda, a Alsina no le ha gustado. No. Tantos años creando su imagen de forjadora de acuerdos, de entendimiento, a Dalí de la política educada, para acabar fiando su campaña a la mierda. Tantos años fabricándose una imagen para dinamitarla en 2 tardes, permitiéndose ser ella misma. Lo que necesitas es amor. Es que de verdad, que Yolanda Díaz sea vicepresidenta de España es una prueba evidente de que España tiene que desaparecer. Creo que es mejor que desaparezca España a que exista con Yolanda Díaz de vicepresidenta. Bueno. Es que no puede haber una degeneración mayor. Bueno, yo quiero hablar ahora... Pedro presidente, Yolanda vicepresidenta. Es que no puede degenerar la democracia española ni un grado más. Pachi López presidente, la Chiqui vicepresidenta. ¡No!